Durante muchos miles de años, los Shadow Men han protegido el mundo de los vivos de las amenazas que llegan del plano espiritual, conocido como la Zona Muerta, el lugar donde va todo el mundo sin excepción tras la muerte. Michael Leroy es el actual heredero de los misterios de este antiguo linaje, el portador de la Máscara de las Sombras. Cuando cae la noche, se convierte en el que camina entre los mundos, guerrero vudú inmortal, tomador de almas, señor de la Zona Muerta. Es Shadowman. Michael Leroy es el actual heredero de los misterios de este antiguo linaje, el portador de la Máscara de las Sombras. Cuando cae la noche, se convierte en el que camina entre los mundos, guerrero vudú inmortal, tomador de almas, señor de la Zona Muerta. Es Shadowman. Cuando cae la noche, se convierte en el que camina entre los mundos, guerrero vudú inmortal, tomador de almas, señor de la Zona Muerta. Es Shadowman, es Shadowman. De noviembre de 1888. Por mis actos se me conoce, y se me conoce como Jack, Jack el carnicero, Jack el destripador. Por mis actos se me conoce, y son realmente sangrientos. A todas las llevé en mi corazón. Marian Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Meadows, Mary Kelly. A todas las amé de verdad. Pero el poder inmortal que buscaba en los sórdidos confines de sus cuerpos, el palpitante órgano del alma, era esquivo, no lo encontré. El ritual del cuchillo no sirvió de nada. He perdido toda esperanza y debo, por tanto, ejecutar el sangriento ritual conmigo mismo. Detén tu mano, Jack, y escucha lo que voy a decirte. ¿Cómo has encontrado este lugar? ¿Quién eres? Mi nombre es Legión, porque somos muchos. El poder inmortal que buscas no existe. Sí. Se encuentra en el alma, pero solo en algunas almas. ¡Dios mío! ¿Quién eres tú que puedes hacer que aparezcan tales cosas en el aire? Solo soy un explorador, al igual que tú. ¿Qué es lo que quieres de mí? Eres arquitecto de profesión, ¿no es cierto? Lo soy, sí. Entonces, quiero que construyas una catedral al dolor. Un lugar donde tú y yo, y muchos como nosotros, podamos reunirnos. Un lugar de asilo. Para todos los individuos únicos e incomprendidos que te seguirán hasta que llegue el tiempo del Armagedón. Y en el corazón de asilo construiremos un gran motor oscuro, alimentado por almas de igual oscuridad. Y utilizaremos su poder para crear un ejército inmortal que castigue y limpie este patético mundo. ¿Y dónde podría construir esa catedral de la que hablas? Al otro lado del velo, en la oscuridad. Entre los espíritus inquietos de aquellos que se fueron. En el lugar conocido como Zona Muerta. Entonces, por unirme a ti he de morir. Es la profecía. No podemos fracasar. Porque somos muchos. Porque somos muchos. Amén. La oscuridad se acerca. ¿Qué te pasa, Agneta? He tenido un sueño, Shadowman. Un sueño espantoso, un sueño en la Zona Muerta. Los cinco están aquí, los heraldos del apocalipsis. El informe de Deacon confirma mis temores. Se acerca el fin, Shadowman. Una antigua profecía habla del regreso de un terrible mal a la Zona Muerta. Una fuerza terrible que reúne las almas oscuras en su corazón, más oscuro aún, y usa su poder para cruzar a este mundo y desencadenar el apocalipsis. Y yo debo impedir que ese mal provoque el fin de todas las cosas. Solo tú puedes hacerlo, Shadowman. Tú, el que camina entre los mundos.
Yo no puedo ir a la zona muerta y Jaunty es poco menos que inútil en ambos mundos. Eres el único que puede hacer algo en este caso. Como siempre. Pero nunca te has enfrentado a nada parecido a este mal. Es tan puro que ni los antiguos protectores de las almas oscuras pudieron destruirlo. Solo pudieron echarlo de la zona muerta. Sabían que volvería algún día, de ahí la profecía de su regreso. El poder de los antiguos casi se ha esfumado por completo. Nada protege ya a las almas oscuras que el mal desea. Lo que tienes que hacer, Shadowman, es ir a la zona muerta y recuperar las almas oscuras. Tómalas bajo tu protección antes de que el mal las reúna en su terrible corazón. Vale, a ver si lo he entendido bien. Si no recupero esas almas oscuras, el mundo se acabará, ¿no? Exacto. Mierda. Oye, tengo que irme. Me queda mucho por hacer. Toma el informe de Deacon y reúnete conmigo al amanecer en la iglesia de la colina. Tengo tus cosas a buen recaudo. ¡Cómo odio esta mierda! Soy un peón en el plan maestro de Nettie. Me mueve como quiere sin darme explicaciones. ¿Y cómo me mueve a veces, tío? Y no puedo hacer nada al respecto, ya que con todo el cariño del mundo me cosió las costillas a la máscara de las sombras. Además, no tenía otra opción. La muerte de Luke fue culpa mía, y también la de mis padres. Me merezco todo lo que me pase, y todo lo malo que se cruce en mi camino. No puedo vivir, no puedo morir. La zona muerta es el lugar perfecto para mí, un lugar sin lugar en ninguna parte. El culo del universo. ¿Nettie? Hola, Mike. Me alegra que hayas venido. ¿Cómo podría rechazar tu amable oferta? Jamás podría negarte nada, Agneta. No puedes. Soy sencillamente irresistible. Espero que leyeras el informe que te dejé y que lo leyeras con atención. Entre líneas encontrarás las señales. ¿Tienes mis cosas? Ven aquí, cariño. Sabes, de camino hacia aquí pensé en esas almas oscuras. Si tan peligrosas son, ¿por qué los antiguos no se limitaron a destruirlas? Porque es imposible. Su poder es su inmortalidad. Si el mal consiguiese alguna vez implantar estas almas inmortales en sus monstruosos esclavos, ¿te imaginas la carnicería que organizaría en la Tierra un ejército inmortal e invencible? Es el apocalipsis, Shadowman. Es el fin. Vale, vale. Así que de verdad tengo que conseguir las almas oscuras antes que el malo. Comprendido. ¿Pero dónde están? En Gobi. Cada Gobi ha sido sellado por el más poderoso vudú. Ni el más fuerte Bokor o Mambo puede abrirlos para liberar al alma oscura del interior. Créeme, lo he intentado. Pero un Shadowman o algo aún más poderoso podría ser capaz de hacerlo. Libera el alma oscura y albérgala en tu interior. Pero ten cuidado. Las almas oscuras son un mal antiguo y puro y poseen un poder del que no se debería abusar. Vale, vale. Acabemos de una vez con esto. ¿Tienes mis cosas? Aquí están. ¡Dios mío! ¡Luke está vivo! ¡Vivo y sufriendo! ¡Tengo que ayudarle! Está muerto, Mike. Lo sabes muy bien. Sí, lo sé. Pero vi... Es comprensible que aún albergues fuertes sentimientos hacia tu hermano. Por eso te funciona el oso y te conecta con la zona muerta. Utilízalo, Mike. Vete a la zona muerta y busca a Jaunty. Te estará esperando junto a los portales óseos. Tiene algo que enseñarte. De acuerdo. Oye, Mike. ¿Sí? Si me necesitas, estaré aquí. Ahora busca a Jaunty y consigue esas almas oscuras. Soy el señor de la zona muerta. Nacido en las sombras de la confluencia de los mundos para caminar entre ellos. La zona viva carece del significado que mi parte viva posee aquí, en la zona muerta, donde la oscuridad se manifiesta en los límites de la razón. Como un dios, camino por la superficie retorcida y supurante de la serpiente de la zona muerta. ¿Qué sentido tiene aquí el sueño? ¿Qué pesadillas albergan las sinuosas curvas del mortífero reptar de la serpiente? Arma en mi mano, que asestará el golpe mortífero al final de todas las cosas. El horror, el horror. Abrazo el horror. ¡Hola!
Michael, ¿qué tal te trata la muerte? Yauti, ten la bondad de llamarme Shadowman. No hay lugar para Michael Leroy en la zona muerta. Como quieras, Michael. Me alegra verte de nuevo. Hacía siglos que no veía esa sonrisa tuya. Lo mismo digo. Supongo que habrás estado perdiendo el tiempo con esa vieja bruja. ¿Qué? ¿Dándole un buen chute de vudú para que siga eternamente joven? Algo así, sí. Me juego lo que sea que te ha estado llenando la cabeza con sus gilipolleces de almohada. Días del juicio por aquí, armagedones por allá, hasta que te vuelve loco. Pues sí, mencionó ciertos sueños proféticos que había estado teniendo. ¿De verdad? Pues por una vez creo que la vieja bruja tiene razón. ¿Ves aquella enorme torre negra de allí? ¿Cómo no voy a verla? Pues Bruegel, el pintor medieval ese, me contaba el otro día que se parecía muchísimo a un cuadro que había pintado una vez. ¿Te refieres a Pieter Bruegel? No, a Seamus, un primo lejano irlandés. El caso es que el tío estaba hecho polvo con el follón que está armando esa maldita cosa. Aparece de la nada y se hace sitio aquí como si no hubiera un mañana. Cosa que, por lo que dice Nettie, puede no ser del todo metafórica. ¿Tienes idea de qué puede estar pasando allí dentro? Ni la más remota. Y lo que es yo, no pienso llamar a la puerta para enterarme. Todo lo que sé es que si va a pasar algo malo, saldrá de allí, fijo. Nettie mencionó las almas oscuras. ¿Puedes decirme algo más sobre ellas? Creo que tendré que optar por la negativa de nuevo. Solo sé lo que me contó Nettie, que son jodidamente poderosas, casi indestructibles, y que más vale que no caigan en malas manos. ¿Se te ocurre dónde pueden estar? ¿Qué pasa? ¿Tengo cara de guía turístico de la ruta de las almas oscuras? No sé, deberías probar con todos los antiguos lugares sagrados, donde se encuentran los que gimen y se lamentan. Solo espero que ninguna de esas pobres almas haya terminado en esa asquerosa torre negra. Por lo que me contaba Nettie, algunas sí. Razón de más para que yo siga adelante. Abre las puertas, Yauti. ¿Tienes trabajo, Michael? Abre las puertas y cállate, Yauti. Te he contado ya aquella vez en que Atila el Uno y yo nos dedicamos a jugar a los bolos con las cabezas de los aristócratas franceses guillotinados. ¡Yauti! Vale, vale, tío. Hay que ver lo serio que te pones, total, porque vaya a acabarse el mundo. ¡Ábrete, sésamo! Oye, si te apetece charlar, estaré por aquí. Es una pena que nunca nos echemos un trago juntos frente a un buen fuego de turba. Yo no bebo con serpientes. Parece que alguien me ha dejado una nota. Me he adentrado en la zona muerta y he descubierto un lugar donde solo pueden entrar los Shadowman, pero no he podido encontrar ni una maldita alma oscura. Yo misma te mataré si no te tranquilizas, Shadowman. La profecía se está cumpliendo. Has encontrado los caminos de la sombra construidos por tu predecesor, Maxim St. James. Busca los Gobi en los caminos y cuando encuentres uno, utiliza tus poderes sombra para abrirlo. ¡Vamos, en marcha! ¡Vaya, pero si es mi viejo amigo Michael! ¿Has encontrado algo? He descubierto un lugar donde solo pueden entrar los Shadowman, pero aún no he recogido ni un alma oscura. Me acuerdo de uno de tus predecesores, Maxim St. James, todo un Shadowman, te lo digo yo. Me contó que había tenido todo un eón de tiempo para él. Por eso se puso a construir una ruta segura en la zona muerta, la llamó Caminos de Sombra. Ese es el sitio que he descubierto. Es un camino oscuro con el hedor de la profanación. Muy típico de St. James. Claro que cualquiera sabe a dónde infiernos llevan los caminos ahora, después de que esa horrible torre negra haya hecho pedazos ese lugar. Tengo que volver a los caminos de sombra para seguir buscando el Gobi. Cuando encuentres uno, utiliza tus poderes sombra. Si hace falta, le disparas con tu jodida arma. Así sacarás el alma oscura de dentro. Mira, por una vez creo que seguiré tu consejo. Siempre puedes contar conmigo. ¿Siempre? Siempre parece demasiado tiempo para confiar en alguien, y más tratándose de una serpiente cabeza de cráneo. Una cosa más, Mickey. Sí. Espero que te acuerdes del camino de vuelta. He encontrado un alma oscura y la he tomado, Nettie. Su poder es muy fuerte. Lo siento a través de mí. ¿Cuántas tengo que tomar? Se dice que las almas oscuras serán 6, suficientes para todo un ejército. Sigue adelante, Mike. Lo estás haciendo muy bien. Pero recuerda, el poder que tienes en tu interior es muy oscuro y muy puro. Respétalo. Almas perdidas que caminan sin rumbo más allá de los portales óseos en una eterna espera. Deadwing, Dappy, Mamá Zombie, este amo vudú los sobrevive a todos. Mis poderes sombras se incrementan, Nettie, y a medida que lo hacen siento una gran oscuridad que amenaza con engullirme.
Aún no has sentido nada, Shadowman. No has estado dentro del asilo. Tu destino es penetrar en el corazón putrefacto de la zona muerta y llegar más allá y hasta los cinco. ¿Entonces los cinco asesinos en serie que Deacon menciona en su informe vienen de la zona muerta? Los cinco son hombres mortales bajo la influencia de un mal superior. Son los heraldos del apocalipsis que abren el camino para los ejércitos de los condenados, el poder de las almas oscuras desatado sobre la tierra. Entonces supongo que mi próxima parada es el asilo, ¿no? Exacto. Ve allí y averigua cómo impedir que los cinco abran el camino. Y sigue tomando almas oscuras. ¿Cómo te va, Michael? He estado sumando 2 y 2. Así que ahora eres un genio de las matemáticas. Y el resultado de la suma es... ¡un enorme montón de mierda! ¿Quieres hacerme el favor de dejarme acabar? Lo siento, ¿decías? La torre negra que avanza por la zona muerta se llama el asilo. Algo todavía no sé bien qué. Ha proyectado de alguna manera 5 de estas almas oscuras a través del velo hacia la zona viva. Ahora, esas almas oscuras alimentan las mentes retorcidas de 5 asesinos en serie. Por lo visto, esos 5 son los heraldos del apocalipsis que preparan el camino para el ejército inmortal de almas oscuras del que hablaba Nettie. Pero supongo que ya sabes todo eso, ¿no? Lo único que sé es que te has metido en un montón de mierda. Y también sé que tienes que encontrar un camino hacia el asilo. Porque si lo logras, entonces quizá puedas averiguar cómo ese terrible algo proyectó a los 5 a través del velo. Y si consigues esa menudencia, quizá puedas poner punto final a su malévolo plan. ¿Así de fácil? ¿Qué pasa? ¿Creías que ser un dios vudú no muerto, superpoderoso y señor de la zona muerta iba a ser sencillo? No sé si lo recordarás, pero nadie me dio a elegir. Como sea, si buscas el camino de entrada al asilo, deberías explorar los caminos de sombra. Ese asqueroso lugar ha destrozado tanto de la zona muerta que seguro que tiene algún desagüe en alguna parte. Oye, ese consejo no está mal, nada mal. Siempre es un placer ser útil a un semidios vudú. Los caminos de la sombra... Una cosa, Michael. ¿Qué? Cuando entres por fin en el asilo, no te olvides de darle recuerdos a Ed Gein. Entrar en el asilo, que como un enorme motor negro rugiendo hacia la eternidad, asolando una tierra ya envuelta en la oscuridad, con su presencia cruel y malévola. Y dentro, las legiones de los verdaderos condenados. La locura pura y lúgubre, que otrora tuvo forma humana, ahora deglutida y desgarrada por eones de tolerancia. Su sed de sangre empapa los muros grasientos, tiñe los gritos de las víctimas atrapadas, colgadas, arrastradas y asfixiadas por las escuálidas curvas de la serpiente. Este es el lugar con el que no quería ni soñar, y ahora el sueño es el lugar donde paso parte de mi vida. ¡Hey, tú, hermano! ¡Hey! ¿Qué pasa, tío? ¿Dónde demonios? ¡Hey, Yankee! ¡Hey, hermano! ¡Me alegro de verte! ¡Has tenido que venir desde lejos para la fiesta! ¡Pero va a valer la pena! ¡Qué demonios! ¡Yo me encargo de eso! No he venido a ninguna fiesta, amigo. ¡Ya no te puedes echar atrás! ¡El espectáculo ha comenzado y tu número es el siguiente! ¡Es un Marcos 5, versículo 9, un Echo Foxtrot! ¿Quieres bailar? ¡Jodido loco, hijo de puta! ¡Vas a tener tu puta fiesta! ¡Es la carrera de sacos del fin del mundo! ¡El baile del apocalipsis en casa de Marcos! ¡Estás en la lista de invitados, Mickey! ¡Y el pequeño Lucky viene también! ¿Quieres reservar el mejor asiento de la casa? ¡Un sitio especial para su culito! ¡Justo debajo de ese enorme y viejo motor! ¡Grita llamando a su mami! ¡Pero mami ya se fue a la zona muerta! ¡Cuéntame y tampoco podrás! ¡Maldito seas! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Así se habla, Mickey! ¡Venga, let's rock and roll! ¡Hey, tú! ¡Esto es propiedad privada! ¿Qué demonios crees que haces, chico? No soy tu chico. ¡No te pongas chulo conmigo! ¡Estás en mi propiedad! ¡Puedo llamarte como me dé la gana, chico! No he visto ningún cartel, gordo. Será porque no has entrado por la puerta principal, ¿no crees? Oye, no necesito ninguna invitación, gordo. Me envía un poder superior. Aquí el único poder soy yo, chico. Lo vas a descubrir muy pronto.
Vas a descubrir en qué consiste la supervivencia. Será como Vietnam, segunda parte. Es el día del juicio para ti y para todos los de tu especie. Es el fin, hermoso amigo, porque somos muchos. Dios, paso de esta mierda. Neti, he averiguado cómo llegaron los cinco a este mundo. Pero cuando cruzo desde el asilo siempre es de día en la zona viva, y para patearles el culo voy a necesitar mis poderes de Shadowman. Quizá debería quedarme allí y esperar la noche, cosa que no será fácil, porque los cinco quieren mi pellejo. No tiene sentido esperar, Mike. La profecía se nos echa encima y cada hora que pasa nos acerca más a su terrible final. Pues si no puedo usar mis poderes sombra con los cinco, estamos jodidos. Tengo una idea. Tu estimado predecesor Mersin St. James me habló en una ocasión del Eclipser, el que trae la noche. Una antigua hoja que se decía podía liberar la sombra sobre el mundo de los hombres. Esta hoja está escondida en lo más profundo del corazón de la zona muerta. Tienes que encontrarla y traérmela aquí. ¿Qué, Michael? ¿Alguna noticia? Neti me dijo que mi predecesor, Maxim St. James, escondió una daga sagrada llamada el Eclipser en lo más profundo de la zona muerta. Me ha dicho además que tengo que encontrar esa daga y llevársela para que haga que pueda usar mis poderes sombra en la zona viva y así derrotar a los cinco. ¿Tienes idea de dónde puede estar escondida? ¿Mandé? A ver si lo he entendido bien. ¿Me estás preguntando a mí, un jodido portero, en qué lugar de la zona muerta puede haber escondido un Shadowman anterior una daga sagrada destinada a otro Shadowman? Exacto. Bueno, déjame pensar. ¿La tendré debajo del sombrero? ¿En una cavidad ocular? ¿En la oreja izquierda? ¿En el caso de que tuviera alguna? ¡No! ¿Y qué tal? ¿En los caminos de la jodida sombra, imbécil? Venga, ponte en marcha y deja de preguntarme gilipolleces. Y adentrándome aún más, el loco misterio se enrevesa. Cualquier amor que tuviera por la vida habría llegado hasta aquí. Encerrado en una celda cancerosa, acosado por dementes, encadenado al infierno. Y aún más hondo, un amor vasto y oscuro que encuentro en el oscuro corazón palpitante del asilo. No es mi amor, no es mío para amarlo, porque retorcida es la pureza de tan bello sentimiento. Y debo renunciar a mi parte viva para liberar al mundo de la tiranía del terror. ¡Ey, Mike! Mikey! Luke, eres tú, hermanito. ¡Por aquí, Mikey! ¡Luke! ¡Venga, al entorro! ¡Mike, ayúdame! ¡Luke! ¡Ayúdame, Mike, por favor! ¡Me van a hacer daño! Tranquilo, Luke, estoy aquí. ¡No te muevas! ¡Voy por ti! Tengo mucho miedo, Mikey. ¡Ayúdame, por favor! ¡Por favor! ¡Luke! ¡Vuelve aquí! ¡Luke! Neti, Luke está en el asilo. Me llamaba Neti. Necesita que le ayude. Espera, Mike. No puedes estar seguro de nada de lo que oigas o veas en ese lugar. Debes concentrarte en lo que tienes que hacer. Pero es mi hermano pequeño, Neti. Luke está muerto. Métetelo en la cabeza de una puñetera vez. El mal te utiliza, no te das cuenta. Intenta hacerte flaquear. Consigue las almas oscuras y deja de joder. ¡Hola! ¿Cómo se pone? Lárgate, Mike. No nos queda mucho tiempo. ¿Qué más horrores encontraré en este lugar espantoso? Antes de estos sucesos catastróficos, habría aceptado de buena gana las imitaciones de semejantes horrores. Ahora he llegado tan lejos que mi sensibilidad está entumecida por todo lo que veo. No abrazo este horror, pero permanezco inmóvil bajo su mirada desenfrenada. Reina la confusión y temo que el dios de la máquina ya no esté allí. En alabanza al Gad, Trinidad tatuada, poder inefable que hace arder la carne. Mi cuerpo de ébano, forjado con dibujos arcanos, trazados por el aliento del dragón de la zona muerta, grabados por las garras de la terrible madre.
Una temible belleza los atrae hacia mí. Palmas a la llama, suelas al fuego. Canción de sangre negra corriendo por las venas ardientes del dragón. Bueno, Nicky, ya tengo las tres partes del Eclipser. Ya puedes hacer tu magia vudú para que caiga la noche. Eso parece la letra de una canción, pero esto no es un musical. ¡Dame la hoja! Túmbate, Mike. Pensaba que nunca me lo pedirías. ¿Me va a doler mucho? Sí. Lo imaginaba. Ve con cuidadito, ¿eh? El que trae la noche, el Eclipser, libera la sombra en el mundo de los hombres. Le soleil, hermano sol, la lune, hermana luna, la lame, el poder que une. Y la hechicera cayó en un profundo trance, sus poderes agotados, y una sombra cayó sobre el mundo de los hombres. La profecía se ha cumplido. ¡Agneta! Está hecho. Busca a los cinco. Destrúyelos junto con el mal que los controla. Tengo que dormir. ¡Agneta! Tengo que dormir. ¿Qué pasa, Mikey? Pareces más demacrado que de costumbre. Es Nettie. Ha caído en coma. Bah, no me sorprende. Siempre se le ha ido la mano al empinar el codo. No sabe parar, te lo digo yo. Está como una... Yauti, ¿me quieres escuchar? La profecía se está cumpliendo. Nettie utilizó el Eclipser para darme mis poderes sombra cuando me enfrentara a los cinco. Ahora la sombra ha caído y la profecía está a punto de cumplirse. Tengo la sensación de que cada cosa que hago no hace más que precipitar el apocalipsis. El fin de todas las cosas. Haz el jodido favor de controlarte, Michael. Nettie está algo chiflada, pero sabe lo que hace. Sabía que esto sucedería. Tenía que suceder, ¿no lo entiendes? Es lo malo de las profecías. Tienen la manía de cumplirse. De acuerdo. Pero tengo la sensación de que de alguna manera soy el responsable de todo lo que sucede. Quizá debería retirarme antes de que sea tarde. Nunca he creído que fueras de los que se rinden, Michael. Y aunque estemos en una situación de cara pierdo yo, cruz ganas tú, siempre es mejor seguir peleando. Consigue tantas almas oscuras como puedas. Incrementa tus poderes sombra hasta que te salgan por las orejas. Y entonces dale una buena patada en el culo a quien esté detrás de todo esto. No puedo darte otro consejo, ¿de verdad? Una vez más estoy en deuda contigo, Yaunti. Tu consejo es sabio. Haré como dices. Y mira, si todo se va a la mierda, siempre puedes venir aquí y mandarme a Hades de una patada en el culo. Y si todo sale bien y ganamos, te invitaré a esa copa. Aunque seas una molesta y estúpida serpiente cabeza de cráneo. Bah, no me adules, Shadowman. Venga, venga, vete ya. Siento como si mis poderes estuvieran casi al máximo. Las almas de mi interior arden con un fuego temible que amenaza con consumirme. De ahora en adelante debo ir con mayor cuidado. O sucumbiré a la oscura atracción del asilo. Más allá se encuentra el último de los antiguos lugares. Estas pruebas de Gad para demostrar que el tomador de las almas soy yo. El Shadowman de la profecía. Probado y colocado sobre el altar de su maldito destino. Porque solo puede ser el único, el uno en una larga lista de dioses guerreros. La prueba es evidente en mi espalda, mis brazos, mis ojos. Soy el uno, el Shadowman de la profecía. No camines decidido hacia las fauces del dragón. No aceptes el brazo abominable de la bestia en el corazón del horror. En lugar de eso, descubre el rostro temible, mostrando los dientes, ojos chispeantes con odio gélido, tendones preparados para la caída. Pese a todo, presiento que la bestia no me aguarda en el negro corazón del laberinto. Estoy al borde del saber,
pero temo que el saber me impulsará a caminar como un sacrificio voluntario hacia las fauces del dragón. No deberías haber venido aquí, Michael Leroy. Era inevitable que viniera. Es la profecía. Mi destino. Tu destino es morir. Es el destino de todos los mortales. Yo ya no soy mortal. No puedo morir. ¡Bah! Morir es fácil. Lo he conseguido más de una vez a lo largo de mi existencia. Y ahora he regresado como un jodido mesías. Un avatar resucitado. Un sirviente divino para el gran plan de mi amo. Si morir es fácil, no te importará que te huele los sesos, patético hombrecillo. Puedes intentarlo, Michael Leroy. Pero te lo advierto, la tarea no será sencilla. Porque somos muchos. ¡Aquí está Johnny! ¡Bienvenido! Entra libremente y por tu propia voluntad. No juegues conmigo, hombrecillo. Pequeño gran hombre, pequeño gran hombre. ¿No te dijo nunca tu mamá que el tamaño no importa? ¡Mi mamá me quiere! ¡Y a ti no! ¡Mi mamá me da besos! ¡Y a ti nunca! ¡Nunca te dará besos! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Nunca te dará besos! ¡Ven con mamá, nenito! ¡Nenito bueno, ven con mamá! ¡Porque somos muchos! Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudar? Quiero decir, ¿hay algo que pueda hacer por usted? Sí, hay algo que puedes hacer por mí. ¿Y qué, si puedes saber? Puedes quitarte de en medio y no estorbarme. Ah, me temo que eso no es posible. Doc, no hay nada imposible. De entre todas las personas, tú deberías saberlo mejor que nadie. Oh, perdón, te he llamado persona. Ha sido un error, porque no eres nada persona, ¿verdad? ¿Verdad? No me digas que esperas algún tipo de respuesta a tu pregunta retórica. Oh, no. Lo sé todo sobre ti, ¿no? ¿Te crees tan listo? Mírate, tan creído, protagonista de tu patética fantasía de poder. Pero en realidad no eres más que una nenita, ¿verdad? Por dentro estás temblando de miedo y haciéndote pipí en tus braguitas de encaje. Oh, por favor. Por dentro eres un cachorrito gimoteante y pelón que no para de potar. Vamos, estás mezclando metáforas. Apártate de mi camino, cachorrito. No te lo repetiré. No me apartaré de tu camino. Ni de coña. ¿Sabes quién soy? ¿Lo sabes? Eres mi cachorrito. ¡No me llames así! ¡Soy el Doctor Muerte! ¡Soy el Rey Lagarto! ¿No ves lo que he conseguido aquí? ¡He traído su reino a la Tierra! ¡Soy el jefe de los cinco! ¡Deberías tenerme miedo! ¡Asústate! Te compadezco. No ha sido muy agradable, ¿verdad? Porque me sentaré a la derecha del Señor. ¿Lo sabías? Porque somos muchos. ¿Estabas enterado de eso? ¡Tú, hormiga! Ramera Vudú estaba en lo cierto, querido mal. El fin se acerca y será antes de lo que imaginas. ¡Mikey! ¡Luke! Esto es horrible, Mikey, de verdad. Si me cogen, me van a matar. Luke, no te muevas, quédate ahí. Voy a buscarte. ¡Dios mío, Luke! ¡No! Luke, estás aquí. ¿Qué haces? ¿Por qué huyes de esa manera? Luke, dime algo, chico. Hola, Mikey. Menos mal que has llegado. Te estaba esperando. Tenía miedo, Mikey. Tenía miedo de que me atraparan, de que no vinieras a buscarme. Vamos, Luke. Debiste imaginar que nunca te abandonaría, hermanito. Había cosas malas en la oscuridad, Mikey, muy malas. Peores que el hombre del saco. Me hicieron cosas que no quiero ni pensar. Oh, Dios.
Lo siento mucho, Luke. Mikey, ¿te cuento un chiste? Claro. Van un asesino y su víctima cogidos de la mano hacia un bosque muy grande y muy oscuro. La víctima aprieta muy fuerte la mano del asesino. Lo mira con sus grandes ojos castaños, suplicantes, y le dice... Señor, me da mucho miedo ese bosque tan grande y tan oscuro. Luke, ¿qué demonios? Y el asesino va y suspira y le dice... ¿Tú tienes miedo? ¿Cómo infiernos crees que me siento yo? El camino de vuelta lo voy a tener que hacer solo. Divertido, ¿eh, Mikey? Te mueres de risa, ¿a que sí? No eres Luke, no eres mi hermano. Felicidades. Premio para el caballero. No era tu hermano. Solo una manera de conseguir que llegaras hasta aquí. Oye, Michael, tienes que aprender a dejar que los muertos descansen en paz. ¿Quién eres? Y él le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, mi nombre es Legión, porque somos muchos. Y tú, Shadowman, también eres Legión. Las almas de muchos te llenan hasta rebosarte. Al infierno con esa mierda ocultista. No me hace falta. Solo me hace falta saber que voy a acabar contigo. Vaya, aún no lo entiendes. Eres más estúpido de lo que creía. Cuando se me ocurrió mi excepcional e increíblemente genial plan, que tú conoces como la profecía, hace ya tantos años. ¿Qué? ¿Tú creaste la profecía? Por supuesto, imbécil. No te habrás creído todas esas chorradas sobre los antiguos dioses entregando el conocimiento a los ancianos. En aquellos tiempos yo era el único dios. Yo fui el que habló a los ancianos en sus sueños y planté la semilla de mi retorno triunfal. Pero claro, hace todos esos años no soñaba con tener una marioneta tan predispuesta y por suerte la marioneta eres tú, Michael Leroy. Y claro, ahora que tan bondadosamente has regalado el osito al pequeño Lucky, ya no puedes marcharte. ¡Hijo puta! Gracias. Supongo que habrás leído las cartas, porque está escrito. Y Legión asumió el poder sobre las almas oscuras. Sabía que sería difícil conseguir las almas oscuras, y necesitaba que alguien me las trajera. Y aquí estás tú, repleto con su poder inmortal. Un poder que necesito para alimentar mi motor oscuro y proyectar mis ejércitos a través del velo hacia la zona viva. Tal como fue en el principio, es y por siempre será. ¿Esto no ha terminado aún? Oh, yo creo que sí, Michael. Ha terminado definitivamente. Pasamos la noticia a Pai, Batrachian, Cruz y a los otros para que pudieran abrir el camino. Susurramos cositas lindas a Nettie al oído mientras dormía. Y ella te envió a nosotros. Como el proverbial cordero, al matadero. El poder está en tu interior, Shadowman. El poder de desencadenar el apocalipsis sobre tu miserable mundo. El trono te aguarda, Michael Leroy. Eres el combustible para nuestro gran motor. Tal como fue en el principio, es y por siempre será. ¡Amén! ¡Levántate! ¡Levántate, hijo puta! Oh, no. Parece que estoy acabado. ¿No pensaste que el hecho de poseer las almas oscuras me daría un poder aún mayor, suficiente como para derrotarte? Bueno, eso es lo que crees. Por desgracia, una vez más, estás en un triste error. ¿Qué co... ¡Dios! ¡Ahora vas a morir! Este era el único fallo de tu plan, Legión. Las almas oscuras me han dado el poder necesario para derrotarte. He leído mi profecía y Legión recibirá las almas oscuras en su interior. ¡Pues aquí las tienes!
serio. Parece que me debes esa copa, Michael. Soy el señor de la zona muerta. El que camina entre los mundos. Guerrero vudú inmortal. Como un dios, pisoteo el rostro retorcido de la serpiente de la zona muerta. Arma en mi mano. Mi mano que asestará el golpe mortífero. El horror. El horror. Habrá